Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa aquí en su programa favorito, Vida Mejor, su médico en casa. Yo soy Susy Corral, licenciada en nutrición, dietética y estética, y el día de hoy les tenemos un tema que les va a encantar. Vamos a conversar sobre la artrosis, tratamientos, prevención, ¿qué es la artrosis? Y con nuestra invitada de lujo, la licenciada Diana Ramírez, que se las voy a presentar. Comencemos con una nota que quiero que vean antes de empezar el programa. La articulación de la rodilla la forma el fémur, por una parte, y por otra, la tibia y el peroné. La artrosis de rodilla se caracteriza por el deterioro paulatino de este cartílago y conduce a la aparición de dolor en la actividad física, incapacidad variable para caminar y permanecer de pie, así como deformidad progresiva de la rodilla. En general, es propio de personas mayores, aunque puede aparecer antes de los 50 años, siendo excepcional en jóvenes. Igual que la artrosis que afecta a otras articulaciones, los síntomas más frecuentes son dolor, rigidez, deformidad y pérdida de funcionalidad. Es característico de la artrosis de rodilla tener dolor y rigidez al intentar levantarse, después de estar un rato sentado. Este dolor y rigidez desaparece inicialmente con los primeros pasos, pero reaparece tras caminar una distancia más o menos variable. El dolor va cediendo poco a poco con el reposo. Y bueno, estamos listos para empezar el tema ahora sí. Qué importante realmente, Diana, la artrosis. Cada vez yo escucho también pacientes que van a mi consulta y me comentan, me dicen, Susy, yo no puedo hacer ejercicio porque no puedo, no me da realmente, no puedo. Quiero presentarles hoy día a nuestra invitada. Ella es una invitada experta en el tema, la licenciada Diana Ramírez. Ella es fisioterapeuta, es licenciada en terapia física en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, nuestra alma mater. Ella es propietaria y directora de fisioterapeuta en Geronto Centro de Terapia Física para Adultos Mayores. También es fisioterapeuta capacitadora en Adulto Mayor hoy. Diana, qué gusto tenerte hoy día como invitada en el programa. Un gusto estar de vuelta en el programa para poder compartir con nuestros televidentes temas muy importantes y ejercicios que ellos puedan hacer desde su casa sin necesidad de moverse de su domicilio. Tips que pueden ellos seguir de acuerdo a la patología que tienen, en este caso la artrosis. Mira, eso me gusta mucho, por ejemplo, tenerte como invitado y que tú eres muy generosa en enseñarnos, incluso a las personas que nos están viendo desde sus casas dicen, uy, me encantaría ir, pero no puedo, tengo quien me lleve, no alcanzo. Hoy día, señores, van a aprender, gracias a Diana, qué ejercicios, qué movimientos, qué tips tienen que seguir para poder justamente aliviar un poco esta dolencia que realmente cada vez gana más y más terreno. Diana, cuéntanos un poquito, ¿qué es en sí la artrosis? La artrosis es la degeneración del cartílago. El cartílago es una capa protectora del hueso, ¿no? Como por ejemplo, sabemos los huesos son rígidos, ¿no? Porque es su característica, pero para que estos huesos no rocen entre sí, Dios es sabio y creó una capa protectora sobre el hueso que se denomina cartílago. Este cartílago cuando se degenera se denomina artrosis, ¿no? La artrosis antes se creía que era una patología común del adulto mayor, pero tenemos también, como tú decías, casos de personas jóvenes que a veces ya comienzan a despuntar con estos síntomas de dolor, síntomas de inflamación. Como veíamos en el video introductorio, el más común es la rodilla, por ejemplo, ¿no? A veces creen que esto es por culpa del deporte, el deporte excesivo. A veces no tiene que ver necesariamente con una actividad excesiva. Más bien, la actividad es muy importante, que es lo que vamos a ver a lo largo del programa, sino más bien a veces hay fallas mecánicas. Por ejemplo, no usan el calzado adecuado, usan cualquier zapato para salir a trotar. A veces el paciente necesita utilizar plantillas y no se ha dado cuenta. Hay problemas a veces de escoliosis, por ejemplo, que también tenemos estas descargas mecánicas en el cuerpo que necesitan corrección, y no necesariamente el paciente tiene que detener su actividad física, sino corregir estas cosas para que no produzcan estos dolores en las rodillas, por ejemplo, ¿no? Como decíamos, es un poco preocupante el hecho de que hay casos de personas jóvenes ya que despuntan con todo esto. Entonces, pues es importante saber qué hacer, a qué médico recurrir, de repente qué medicina nos puede ayudar, también medicina natural que nos ayuda, no necesariamente antiinflamatorios que nos hacen daño a veces el estómago, y también el ejercicio físico, ¿no? Recalcar que el ejercicio es importante, más bien el sedentarismo y la inactividad es lo que provoca este desgaste articular, porque es una presión innecesaria. Sí, la verdad es que yo, por ejemplo, te cuento un poquito mi mini experiencia, porque realmente la experta en el área totalmente, y por eso te invitamos, porque tú eres la que nos va a enseñar todo.
como nutricionista a veces me llegan pacientes, yo tengo 28 años, pacientes a los 32 años de edad que me dicen, ya me detectaron artrosis los médicos. Y yo, ¿qué? Entonces me proyecto, yo tengo 4 años y imagínate, yo podría estar sufriendo de esto. Entonces, qué importante tocar ese tema, Diana, para que la gente también rompa ciertos mitos. Mira, tú viste ahorita el ejercicio. Ya vamos a hablar un poco de ese tema también. Hay gente que dice, no, yo no, nunca hago impacto porque me va a dar artrosis. Entonces es como, ya aquí tenemos a la invitada que nos va a contar exactamente cuál es la realidad, cuál es la verídica sobre el tema del ejercicio y todo. Diana, oye, cuéntame una cosa. Dentro de tu terapia, lo que tú has visto, realmente los tratamientos, las terapias, ¿cuáles, digamos, si tú pudieras poner un porcentaje, una calificación, qué tanto ayuda al paciente, a la persona que está con la dolencia, con la artrosis? Bueno, la artrosis tiene como fases, ¿no? A veces nos llegan pacientes con una fase ya muy avanzada, crónica, pero asimismo aguda en el sentido de que está pasando por un proceso agudo. El paciente acude al fisioterapeuta, al traumatólogo, al reumatólogo cuando está con dolor. No, a veces ya le dan un diagnóstico, ¿no? Tienes artrosis, pero no hacen nada hasta no que ya tienen el dolor. No le paran bola hasta que les duele. Exactamente. Entonces, lo principal como fisioterapeuta es tratar el dolor, aliviarlo. La artrosis es una enfermedad degenerativa, crónica. No. Lastimosamente no hay una cura. No hay una cura. Pero hay cosas que pueden apalear un poco la enfermedad, ¿no? Disminuir el dolor. A veces hay pacientes que tienen sobrepeso. Me dicen, no, es que no soporto las rodillas. Yo no soy nutricionista, tú eres la experta en ese sentido. Pero digo, bueno, sin ponerle en una balanza, yo puedo ver que esta persona tiene un sobrepeso, que obviamente hace un mayor impacto en esa rodilla, que va a perjudicar y va a hacer que la artrosis también vaya avanzando, se va a degenerar más el cartílago. Entonces, como fisioterapeuta y en la fisioterapia, lo principal es atacar el dolor con medios físicos, ¿no? Compresas calientes, compresas frías, dependiendo del estadio en el que está la enfermedad, electroanalgesia, por ejemplo, ultrasonido, pero lo principal es el ejercicio. A veces yo tengo pacientes que me dicen, yo hice rehabilitación en X lugar y nunca me hicieron hacer ejercicio. Y digo, ¿cómo un paciente puede ir a hacer rehabilitación sin hacer ejercicio? Es importantísimo el ejercicio. Hay que sacarnos un poco de la cabeza de que no voy a mover mi rodilla, no voy a mover mi codo o mi hombro porque me duele más. Uh-huh. El ejercicio hace que el cartílago genere, prolifere más condrocitos, que son las células que van a regenerar un poco esa pérdida o a equilibrar un poco la pérdida que está teniendo por la artrosis en sí. Entonces es importante hacer ejercicio. Ahora, también es comprensible, si estoy en una fase aguda y tengo mucho dolor, ¿qué ejercicios puedo hacer? Eso también es muy importante, porque también lo contrario, me dicen a veces pacientes, yo estaba con mucho dolor y me hicieron hacer tai chi, y me hicieron hacer no sé qué, o sea, el tai chi es bueno, pero de repente en un adulto mayor es mejor practicarlo sentado que de pie. O sea, es importante que el paciente, y sobre todo yo que trato a adultos mayores, el familiar que lleva al paciente, vaya con un especialista. Que no diga, me voy con el instructor que hace ejercicio en el parque, porque no es lo mismo. Tiene que tener una historia clínica, tiene que saber en qué fase está esa artrosis, tiene que hacer de repente enviar órdenes de exámenes como radiografías para saber cómo está el hueso, el recubrimiento, etc. Entonces, sacarnos un poco de la cabeza que el ejercicio físico es perjudicial. Más bien, es importante hacerlo, va a depender en qué fase y cómo lo voy a hacer, qué implementos voy a utilizar, que es lo que vamos a ver más adelante, pero no limitarse, no asustarse y sacar la actividad física, porque el sedentarismo es lo peor. No, me encanta todo lo que me acabas de decir, Diana, porque ustedes saben cómo nosotros somos aquí, esto es un equipo interdisciplinario, o sea, estamos de acuerdo en dos cosas. Primero, mantener un peso sano, perfecto, por favor, aquí alguien más lo acaba de decir aparte de mí. Segundo, hagan ejercicio, miren qué importante. Pero también tercero, y tomen nota, por favor, de la mano del especialista, del profesional. No porque, no, mi vecina me dijo que levante todos los días 10 kilos y tienes lesión. Sí, pero no importa, la artrosis, ahí con eso se hace más fuerte. No, señores, tomen nota, acá todos tomando nota. Hay que hacer ejercicio, pero de la mano de un especialista, y hay que realmente tener en cuenta que no todas las personas que a veces nos dan un consejo en el área son los expertos. Ahí para eso tenemos a Diana Ramírez, por ejemplo. Búsquenla de todas maneras, después le doy las redes para que ella nos oriente un poquito más, pero hoy día nos va a dar el ABC completito. Así que si tienen preguntas, si tienen dudas, llamadas, pueden empezar a llamarnos desde ahora, pueden consultar, aprovechando que tenemos a Diana acá. Pueden buscar también en Instagram, estamos como @vivamejortv, para que ahorita mismo pregunten, nos cuenten sus casos y Diana nos puede empezar a ayudar desde ahora también. Diana, tengo una pregunta que me está matando y te lo tengo que preguntar. ¿Duelen los ejercicios de rehabilitación cuando hay artrosis? Bueno, la idea es que el ejercicio físico no produzca dolor, porque el paciente ya viene con dolor. Entonces, por eso te decía, por ejemplo, si la rodilla duele y duele a la flexoextensión de la rodilla, ¿no? No voy a hacer un ejercicio que haga que la rodilla
roce, porque a veces hay la pérdida del cartílago ya es muy avanzada, que el hueso ya roza hueso con hueso y eso es lo que provoca el dolor. Entonces no voy a producir más dolor con el ejercicio. Voy a hacer ejercicios donde no tenga que doblar mi rodilla, donde trabaje mi cadera, donde trabaje mi pie, o sea, las otras partes que están como alejadas un poco, pero que van a hacer que fortalezca el músculo. La idea del ejercicio es ese, que yo tengo que fortalecer el músculo que rodea la articulación que está lastimada para que el músculo sostenga esa articulación y disminuir un poco el impacto de ese roce de hueso con hueso. Entonces, es muy importante hacer tanto ejercicio aeróbico como fortalecimiento. Ese es otro mito también que saben decir, no voy a hacer pesas, no voy a hacer algo que fortalezca mi músculo porque eso me va a doler. Bueno, vamos a ver, si no uso pesas, puedo usar otras cosas, otros implementos que me van a ayudar a fortalecer el músculo, que eso es muy importante. A veces las personas se imaginan pesas y ya se imaginaron en el gimnasio levantando 100 kilos y así tampoco. Ahí vamos a conversar qué nomás puede ser una pesa. Tenemos una llamada de Anita. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Se nos fue nuestra llamada, sí, no importa. Sí, ah, no, ahí estamos. Quería hacerle una preguntita, doctora. ¿Cómo está? ¿Sabe que? Sí. Pero estamos escuchándolo. Sí, sabe que tengo mi yerno que está en la Marina. Está en la Marina y últimamente tiene un dolor de los dos dedos de la derecha, de la mano derecha. Y se le amortigua los dedos y no sé si es artritis, artrosis, qué mismo es. ¿Y qué es lo que debería de hacer él? Como usted sabe, como militar tiene que hacer ejercicios. Entonces dice que tiene un dolor hasta el cuello, a veces el brazo, el cuello. ¿Qué podría hacer? Ahora, no sé si tiene relación. La mamá sufre de cómo es cuando se joroban así en la columna. No sé si será lo mismo, no sé. Si nos puede informar, por favor. Ya. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. ¿Su nombre? Grecia. Querida Grecia, muchas gracias por hacernos la pregunta. Vamos a ir a un corte comercial en esto, pero al volver, nuestra invitada, la licenciada Diana Ramírez, la especialista, les va a dar la respuesta completa para su caso. Manténganse, por favor, vamos al bloque 2 y respondemos la pregunta. Y estamos de vuelta acá en el segundo bloque de su programa favorito, Viva Mejor, su médico en casa. Recuerden que el tema de hoy es la artrosis. Estamos aquí con nuestra querida invitada, licenciada Diana Ramírez. Y se nos quedó una pregunta, Diana, que queríamos responder el primer bloque. La querida señora Grecia nos llamó a preguntarnos por el caso de su yerno, que es militar y tiene dos deditos que no los puede mover muy bien. Entonces ella estaba con el miedo de que de pronto pudiera hacer artrosis, artritis. ¿Qué le podríamos de pronto recomendar a Grecia que está preguntándonos por el caso de su yerno? Bueno, primero, muchas gracias por haber llamado. Esto es un claro ejemplo de que, pues primero, hay que siempre recurrir a un especialista, ¿no? En este caso, pudiera ir al traumatólogo o al reumatólogo, como que mucho más específico. Pero vamos a responder un poco la pregunta. Es un dato muy importante que ella me ha dado. Asumo que es una persona no adulta mayor, es una persona joven, porque me dice que es militar, es importante saber la actividad a la que se dedica. Y como militar, como ella misma lo mencionaba, hace mucho ejercicio físico. El ejercicio físico, como hemos estado diciendo, no es perjudicial, sino que a veces la biomecánica no es la correcta. De repente no está realizando el ejercicio correctamente. Esa podría ser una de las causas, ¿no?
En cuyo caso, por ejemplo, si utiliza mucho la mano, de repente podría usar algún tipo de venda, algún tipo de soporte que le ayude a que cuando haga el ejercicio no haya un mayor impacto en esa articulación que está siendo lastimada o que molesta. Pero como digo siempre, primero ir al especialista. Estoy lanzando como ideas que podrían ayudarle. Otra cosa que ella mencionaba es el caso de que la mamá de este joven pues también padece de alguna deformación a nivel de su columna. Uh-huh. Las deformaciones en la columna no son hereditarias, okay, pero sí habla de que ya hay como una falla, ¿no?, a nivel osteomuscular, que a veces hay más bien es un tema genético, ¿no? Algo que también vale recalcar, que muchas personas me preguntan si la artrosis se hereda. La artrosis no se hereda, pero sí hay una predisposición. Yeah. A veces sí es común encontrar que si mamá tiene artrosis de rodilla, tal vez yo podría tener lo mismo. Okay. Porque a lo mejor genéticamente los cartílagos son muy delgados, por ejemplo. Entonces, si son muy delgados y hago tengo un impacto en mi actividad laboral o en mi actividad física, hay un impacto constante, por ejemplo. Seguimos en el ejemplo de la rodilla. Tal vez tengo la predisposición de que si yo no me cuido esa rodilla, a la larga podría desarrollar la enfermedad. Entonces, no quiere decir que porque la mamá de este joven, que es el ejemplo que estamos poniendo, respondiendo a la pregunta, tenga esto, el hijo también va a padecer lo mismo, pero que tal vez hay una predisposición, que también vale recalcar el momento de ir al médico, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer él? Primero, como siempre, ir al médico, no automedicarse. Yeah. Si hay mucho dolor, el médico va a saber qué tipo de antiinflamatorio enviar. Muy importante el soporte, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que requieren mejorar el calzado o requieren usar una rodillera para no detener su actividad laboral o física. Tal vez él tenga que usar una muñequera. Okay. Pero es importante investigar por qué está sucediendo esto. Ahora, ella preguntaba, ¿será artritis o será artrosis? Algo muy importante que también vale que los demás conozcan, ¿cuál es la diferencia de la una con la otra? La artrosis siempre es un desgaste mecánico, ¿no? Un desgaste del cartílago, donde se va destruyendo ese cartílago, sea por un mal impacto, porque hay una mala biomecánica, sea por la edad. La edad también es una predisposición. No significa que todos los adultos mayores llegamos a los 65 años van a tener artrosis. Hay adultos mayores que recién presentan los síntomas a los 80 años. Depende mucho, como decíamos al principio, la alimentación, el peso, todo esto, ¿no? Entonces, pero sí hay una predisposición porque se va desgastando normal. La edad hace que el cartílago se desgaste. La artritis, en cambio, requiere de un factor externo. Por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo muy confidencial acá a nivel nacional. Yo tengo artritis reactiva. Yo tengo 30 años, me la diagnosticaron hace 5 años. Y cuando me diagnosticaron esto, ni siquiera estudiaba la carrera todavía, yo decía, ¿cómo es posible que esté tan joven y tenga ese diagnóstico? Claro. Esto fue provocado por una infección. Aparentemente es algo genético, que nadie en mi familia lo tiene. Esta infección provocó que unas articulaciones de los dedos se me inflamaran. Entonces, no tiene nada que ver con lo que hemos estado hablando. Claro. Entonces, eso, ¿quién lo va a investigar? Es el médico tratante. El médico tratante. En este caso. Exactamente. Y aquí interesante, Dianita, gracias. Mira, creo que ha quedado bastante respondido. Primero que nada, comencemos consultando al médico para que él pueda hacer la derivación en este caso y poder ver qué es lo que realmente ha pasado con el yerno de Grecia. Tenemos una pregunta, tenemos una llamada en este momento. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cuál es su nombre? Vinicio, le saluda de la ciudad de Loja. Qué gusto, Vinicio. Un besote inmenso para Loja también. Por ahí estuve en el feriado ahora poco. Cuéntenos, ¿cuál es su duda? Un favor. ¿Qué pasa que en mes de mayo me operaron de la cadera? Y me pusieron una prótesis, me infectó, y después me pusieron un espaciador también, pero se me rompió el fémur. Y por el momento quisiera ver si es que ya puedo hacer rehabilitación. Ya me ha visto el traumatólogo, entonces me invitó a que el reposo, todo eso, pero me indicaba que hagan unos ejercicios pequeños, pero no sé si puedo acudir a hacer la rehabilitación en algún centro. ¿Qué años tiene usted, Vinicio? 50 años. Años, es un hombre joven también. Bueno, le agradecemos mucho su consulta. Ahorita vamos a ver, Dianita, ¿qué le podemos recomendar entonces a nuestro televidente? Bueno, después de una cirugía, entiendo que fue una prótesis de cadera que le hicieron. La prótesis de cadera es como la última instancia. A veces también me preguntan, ¿cuándo me tengo que operar? Obviamente la cirugía es lo último que se espera en una artrosis, pero cuando ya la articulación está tan degenerada, obviamente es una persona joven, como ha dicho, 50 años, que tiene toda su actividad por delante todavía, tenemos que recurrir a una cirugía, que es lo que le hace el médico tratante, el traumatólogo en este caso. Ahora él se le infectó. La prótesis, imagínate. Claro, entonces ahí tenemos como una algo como en nuestra contra, ¿no? Se hace la cirugía, se espera que salga favorable, pero tenemos una infección. Si ya ha pasado el tiempo prudencial, primero que siempre después de una cirugía, yo soy partícipe de la nueva era de
te hiciste la cirugía, si no tienes ninguna contraindicación, tienes que ponerte de pie. Okay. No podemos quedarnos en la cama un mes esperando que... No. O sea, la articulación tiene que pegar. Tiene que pegar, la prótesis tiene que pegar a la articulación. Y la única manera que esa articulación vuelva a regenerar es nuevamente ejercicio físico, actividad física, caminar levemente. O sea, todo tiene un proceso de menos a más, pero la actividad física es inmediatamente, la terapia física es inmediatamente. Entonces, Vinicio, pues, si ya ha sido operado en mayo, tuvo la complicación, y si ya la complicación está superada, aparte de los ejercicios que entiendo que el médico le ha recomendado, pues debe asistir a un centro de terapia física en Loja, que pueda encontrar pues algo de confianza donde él pueda empezar a hacer ejercicio. Ahora, algo muy importante también, cuando hablamos de los ejercicios físicos de menos a más en una cirugía, también si es que la cicatriz ya está regenerada, podríamos hacer, por ejemplo, ejercicios acuáticos. Ah, mira, perfecto. Que es muy importante porque en el agua no tenemos gravedad, claro. Y a la vez estamos fortaleciendo por la presión hidrostática. Entonces, bueno, querido Vinicio, tome nota entonces. Acá nuestra querida licenciada nos ha recomendado ya dos ideas. Me encantó la terapia acuática, mira, y segurísimo en Loja tiene que haber de ley también. Bueno, tenemos otra llamada, otro televidente. Vamos a ver, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, señorita. Mire, mi pregunta es la siguiente. Yo sí tengo artritis, ¿no? Y me hago tratar, gracias a Dios, todo el seguro cada mes. Lo que pasa es que a mí me dan calambres a veces, unos calambres muy fuertes, y me coge un dolor hasta la cintura, la cadera, y se amortigua. Y de un tiempo acá, hace un mes, así mismo, por unos calambres terribles, de torcerse el pie, que me para la fuerza porque hay que asentar el pie y todo eso. Y tengo una penita o un espolón hacia el lado derecho. ¿Alguna ayuda, por favor? Le agradezco. Ya, ¿cuántos años tiene usted, disculpe? Yo tengo 6'5". 6'5", perfecto. Bueno, nuestra querida televidente nos ha hecho una pregunta muy interesante. Le agradecemos muchísimo por llamar y confiar en nosotros, en esta especialista, sobre todo, que es nuestra invitada estrella. ¿Qué le podemos recomendar a ella, Diana? Bueno, muy importante tomar suficiente agua. A veces con el trajín del día a día nos olvidamos de ingerir suficiente líquido. Tú ahí también eres experta en esto. Es muy importante, el agua nos ayuda un montón a prevenir calambres. Ingesta de potasio también muy importante. Y en casos que ella menciona, pues tiene artritis, aparte del ejercicio físico, de la actividad para fortalecer los músculos, que es lo que mencionamos, otra cosa muy importante es la flexibilidad. Okay. Hay que hacer bastante estiramiento. No sé si ella, cuando va a hacerse su rehabilitación, le indican que también haga estiramientos, los podemos hacer más adelante, para que también ella pueda saber qué hacer. Es muy común en los adultos mayores tener calambres, sobre todo en estas épocas frías también, en las madrugadas. Muy importante también que se abrigue correctamente, una colchita, que duerma con pantalón, que se abrigue con medias. Es muy importante también porque el adulto mayor va disminuyendo su temperatura corporal. Entonces, en la madrugada, con el frío, mucho terrible. Más. Uh-huh. Entonces, la ingesta... abrigarse correctamente y hacer una rutina diaria de estiramientos. Eso es muy importante para que el músculo pueda elongarse, y eso también le va a ayudar a evitar estos calambres. Y cuando le dé el calambre, también qué tipo de estiramiento hacer en ese momento, porque ya si tengo que sentar rápido el pie, porque obviamente es muy doloroso, sí. Y a veces después del calambre queda doliendo el músculo también hasta el día siguiente a veces. Entonces, ¿qué estiramientos podemos hacer? Pues más adelante podemos ya mencionarlos para que la televidente y todos los que también tienen el mismo problema puedan realizarlos. Sí, sobre todo, Diana, yo escuchaba la voz de televidente, esa es una mujer fuerte. O sea, yo sí decía, ella tiene 40, 45, a lo mucho 65 tenido, pero es una mujer que se la escucha que va a caminar todavía, claro, unas sí. 10 vueltas más a Ecuador, por lo menos. Entonces, bueno, esperamos haber respondido un poco la pregunta de nuestra querida televidente, y síganos llamando. Si tienen dudas, ya saben, acá tenemos a Diana Ramírez, que nos va a atender. Tenemos otra llamada. A ver, vamos a tomar la llamada ahora. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Cuéntenos. Estoy llamando desde Loja. Ay, qué gusto, otra llamada de Loja. ¿Cuál es su nombre? Cuéntenos. Mi nombre es Marieta. Marieta, qué gusto. Sí, cuéntenos, ¿en qué podemos ayudar? Mi consulta es la siguiente. Mira, hace 5 días sufrí una caída y tuve esguince de los dos tobillos. El uno me detectaron que era grado 1 y el otro grado 3. ¿Sí? Sí, ahí, entonces, el traumatólogo me dijo que debía estar en reposo. El tobillo derecho, que es el que está menos averiado, 5 días. Y el izquierdo, que está más grave, 15 días no lo puedo asentar. Ahora, pues mi pregunta es, ¿qué tipo de rehabilitación o ejercicio debería hacer para poder nuevamente caminar? Porque fue muy doloroso y ahorita tengo miedo de ponerme de pie. Claro. Querida Marieta, ¿cuántos años tiene usted? Disculpe la pregunta.
pero tenemos que saberlo para poderla guiar un poquito mejor. Se nos fue Marieta. Bueno, ¿qué ella, le recomendamos? Sí, ella nos hablaba de esguince. Ya, ella ha tenido un esguince que ha sido reciente. Está bien que el médico le haya mandado reposo, porque es importante el reposo. También es importante, no sé si el médico se lo mencionó, pero si está dentro de los primeros 5 días, aplicarse compresas heladas también para bajar, me imagino yo, por el grado que ha tenido, para bajar un poco el edema disminuir un poco, a veces la articulación se pone morada, entonces el hielo es importantísimo. Y pues tiene también esguince grado 3, yo le recomendaría que ahí... Sí, tienen que guardar el reposo, pero ya debería empezar a hacer la rehabilitación. Okay. A veces hay médicos que recomiendan no moverse en su totalidad y a veces esto es contraproducente porque esperar 15 días para luego hacer rehabilitación quizás pueda provocar más dolor, porque entonces esa articulación por no haberse movido va a estar muy rígida. Claro. Entonces al momento de estirarla o hacer ejercicios va a doler mucho más. Yo le recomendaría a sí mismo que busque un fisioterapeuta, un centro de rehabilitación donde ella pueda ir inmediatamente para desde ya empezar a hacer rehabilitación. Es algo que no podemos esperar muchos días, 15 días es demasiado tiempo sin movilizarla. Y más que movilizarla, porque obviamente hay dolor, pero hay otras cosas que se pueden hacer también, como hablamos al principio, medios físicos para disminuir, ultrasonidos, láser, hay muchas cosas que se pueden aplicar en un esguince tan importante, además que son los dos pies. Entonces, estamos hablando de algo que también entorpece un poco su calidad de vida, no podemos esperar mucho tiempo. Bueno, entonces esperamos que nos haya podido ayudar. Yo sé que le ayudó, pero igual con las terapias que nos vas a enseñar ahora, Diana, va a quedar totalmente resueltas las dudas. Tenemos otra llamada más. A ver, cuéntenos, querido televidente, por favor. Yo sé que es en Loja también. Cuéntenos, ¿cuál es su duda? ¿Qué podemos ayudarle? Aló, buenos días. Buenos días. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Marjorie, le estoy llamando de Machala. ¡Ah, de Machala! ¡Qué chévere! ¡Qué gusto, Marjorie! Cuéntenos. A mí me detectaron gonartrosis hace 2 años y quería preguntarle a la doctora por qué cuando yo subo escaleras me duelen y se me encalambran las rodillas y después ya no puedo caminar. Y a veces camino muy rápido y se me baja la velocidad de la caminada y parezco robot caminando. Entonces quería ver qué ejercicio puedo hacer porque los doctores dicen que no puedo hacer aeróbicos, que no puedo nada. Entonces no sé qué puedo hacer. Mario, su artrosis es en rodilla, ¿verdad? Sí, con artrosis en la rodilla. Tengo grado tipo 2. Creo que me dijo algo así. Sí. ¿Cuántos años tiene usted, Mayuri? 45. Se la escucha más joven, déjeme decirlo. No, es la voz. Linda voz que tiene usted, Mayuri. Vamos a preguntar a nuestra especialista a ver qué le recomendamos a Mayuri, que tiene voz de como que fuera una de nosotras. Así. ¿Qué le podemos recomendar? Bueno, a ver, ella preguntaba por qué duele las rodillas. Las rodillas duelen porque al subir las escaleras y al bajar la escalera hay un roce, ¿no?, constante en la rodilla, sobre todo me parece que dijo que era grado 2. Entonces, yeah, al ver este roce es normal que vaya a doler la rodilla, ¿ya? Yeah. ¿Qué hacer? Hay que revisar el calzado porque no podemos nunca más subir las escaleras. Necesitamos trasladarnos de alguna manera y si tenemos una casa de 2 pisos, no podemos no hacerlo. No subir, claro. Es muy joven para decirle haga su cuarto en la planta baja. Entonces, de repente revisar el tipo de calzado. También importante los ejercicios que vamos a hacer también más adelante. Yo creo que ya en el siguiente bloque los podemos empezar a hacer para que ella vea qué hacer cuando siente esa rigidez. Porque uno de los síntomas de la artrosis es esa, lastimosamente, la rigidez. Y así yo camino como robot. Claro, por eso ella siente que comienza ella a caminar así como muy rígida, como que de repente no puede flexionar la rodilla, como un tope que molesta ahí. ¿Por qué hay el tope? Porque yo decía, no, este cartílago que recubre el hueso está desapareciendo, si es que ya queda muy poquito. Entonces va a haber esta fricción. Esta fricción es la que causa la rigidez y esta fricción es la que causa el dolor. Entonces, ¿qué podemos hacer para contrarrestar un poco? De repente aeróbico no, porque a veces el aeróbico es muy excesivo, la música es como muy rápida, por eso decía esos aeróbicos de parque, a veces yo soy un poquito enemiga de eso. Claro. Entonces hay que ver qué ejercicios podemos hacer. Ya. Muchísimas gracias, mi querida Diana. Igual vamos a hacer un corte en este momento, pero al volver completamos la idea para ustedes, vamos a hacer los ejercicios al fin, que ha sido lo más esperado de este programa. Vamos a tener aquí a Diana explicándonos todo, no se lo pierdan, recuerden, sintonicen ahorita porque va a venir a ser lo mejor del programa ahora sí.
Y ya estamos de vuelta acá en su programa favorito, Viva Mejor, su médico en casa. Recuerden que estamos conversando ya sobre artrosis y hoy nuestra querida licenciada Diana Ramírez nos va a enseñar por fin lo que hemos anunciado todo el programa, cuáles son los ejercicios de rehabilitación y de terapia que podemos hacer cuando estamos padeciendo de una artrosis. Así que mi querida Diana, tú eres la reina del programa ahora sí. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, es importante saber que a una articulación que ya está lastimada no le puedo agregar más peso. Es decir, a veces me consultan, yo puedo usar mancuernas, puedo ponerme estas pesas de arena en los tobillos o en las muñecas. ¿Puedo hacer crossfit? Preguntan algunos. No es lo recomendable hacer este tipo de ejercicios de alto impacto como el crossfit, por ejemplo, sino más bien ejercicios más aeróbicos, ¿no? Caminar, por ejemplo, es bueno. Pero, por ejemplo, como siempre decíamos, hay que depende del estadio. Si estoy en un estadio agudo, de repente caminar por el momento no es lo más recomendable. Un paciente que recién empieza también es importante, por ejemplo, que haga bicicleta estática, por ejemplo. De repente no la bicicleta que voy a salir al parque, pero conseguirme una para hacerla en casa. Okay. O ir a un gimnasio a hacer solamente la bicicleta estática, por ejemplo. Pero, ¿qué podemos hacer en nuestra casa con cosas súper básicas? Por ejemplo, aquí tenemos este balón. ¿Ya? Un balón súper que podemos conseguirlo en cualquier juguetería de nuestro nieto, sobrino, lo que sea. Entonces, el balón me va a aportar a mí, que es un implemento extra, por ejemplo, hacer una presión en medio de las rodillas. Yeah. Porque como siempre decíamos, lo que queremos es fortalecer los músculos. Entonces, yo quiero fortalecer los músculos, pero me duelen las rodillas. Entonces, ¿qué hago? Yo puedo aplastar el balón de esta manera, crear una presión donde yo voy a fortalecer la parte interna de mi pierna, que me sostiene la parte interna de mi rodilla, por ejemplo, sin hacer una extensión. Si yo hago esto, obviamente, tengo un dolor agudo, voy a incrementar el dolor. Entonces, ¿cómo yo hago para fortalecer los músculos? Por ejemplo, puedo hacer esto, puedo apretar aquí, ¿ya? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Dianita, perdón que te interrumpo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, tú dirías a una persona adulto mayor que haga ese ejercicio como de apretar? Siempre vamos de menos a más, es progresivo. Podemos empezar con 10 repeticiones, toda una semana. La siguiente puedo ver si puedo subir a 12 o puedo subir a 15 y luego completar 20. ¿Hay alguna especial que tú recomiendes más, por decir, mañanas, tardes, noches, o eso depende? Puede ser, o sea, lo importante es que sea una vez al día, porque claro, si me hacen 10 repeticiones tres veces al día, de repente voy a terminar adolorida. Es importante hacerlo una vez al día y, por ejemplo, luego de hacer los ejercicios, aplicarse compresitas calientes en las articulaciones, que eso también va a ayudar, y también en los músculos, porque también va a hacer que el músculo esté calientito, listo para el ejercicio, o lo va a relajar después del ejercicio físico. Pero súper fácil. Es súper fácil y uno lo puede hacer en casa con una bolsa caliente, por ejemplo. Ok, no voy a usar pesas, pero sí puedo usar estas ligas, estas bandas elásticas, ¿no? Porque estas bandas elásticas tienen distintas resistencias. Ya hay las bandas, por ejemplo, las más oscuras, la negra es la más fuerte, no voy a usar esa. Puedo preguntar, me las venden muchas veces en nuestras tiendas deportivas. La amarilla, la celeste, son bandas que son de resistencia media o baja, que la persona puede utilizar. Si es adulto mayor, la más suavecita, y si es un adulto, pues la que sea una resistencia media. Esta es media, por ejemplo. Entonces yo puedo hacer con mis brazos, por ejemplo, tengo problemas en mis hombros, lo mismo, no voy a hacer la típica pesa de gimnasio, pero puedo usar mi banda. Entonces yo puedo hacer ese tipo de ejercicios donde voy a fortalecer mis músculos de los brazos, ya, pero no estoy alzando ningún peso excesivo que va a dañar mi articulación del hombro o del codo, por ejemplo. O sea, son la resistencia de la misma banda. La resistencia de la misma banda. Puedo poner la banda aquí en mis pies y puedo doblar. Estoy fortaleciendo también, por ejemplo. Lo mismo como estaba hablando de la rodilla. Yo puedo amarrar mi banda aquí, volviendo a la rodilla, que creo que es lo más común y es lo que revisamos en el video inicial. Yo puedo amarrar mi banda aquí. Como ya fortalecí la parte interna con la pelota, ahora voy a fortalecer la parte externa y yo abro y cierro. Abro y cierro. Y no estoy doblando mis rodillas, que es la parte que está afectada. ¿Okay? ¿Qué más? Hablábamos de los estiramientos. Yo también puedo usar la misma banda para estirar, con la banda, ya no con el nudito, puedo hacerlo acostado en mi cama, por ejemplo. Importante que el colchón sea un colchón duro, que sea un colchón semiortopédico o ortopédico, o también lo puedo hacer sentado. Yo voy a sostener mi banda de esta manera. Al sostenerla de esta manera, yo estoy estirando toda mi parte de atrás, que es la zona típica de los calambres, los gemelos, la parte de atrás de la pierna. Entonces yo voy a sostener mi pie ahí, solo sosteniéndolo ahí, sin hacer presión,
ya estoy estirando. Si yo quiero ejercer más presión, yo jalo mi banda hacia mí. Ya. Y hago el tobillo hacia atrás. Y estiro la parte de atrás. Oye, Dani, de la gente que sufre, por ejemplo, fascitis plantar, yo creo que eso también les ayuda también bastante, ¿verdad? Hay, por ejemplo, una de las televidentes que llamó mencionaba el tema del espolón calcáneo. Sí. Esto también es buenísimo. Estas bandas son de bajo costo, las podemos conseguir, como decía, en estas tiendas deportivas. Y no son exclusivas para los deportistas, sino para estos casos también. Para estos casos también. Vamos a tomar la llamada ahora sí a este televidente que nos está interesantísimo el tema. Así que cuéntenos, ¿en qué nos podemos ayudarle? ¿Qué más nos podemos ayudar? Hola, hola. Sí, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Muchas gracias por el programa que tienen ustedes en beneficio de la salud. Me llamo de la ciudad de Riobamba. Tengo 78 años y soy operado de la tiroides. ¿Qué es lo que puedo hacer para evitar que se me amortigue en las piernas? Tengo artrosis. Ya, entonces vamos a responderle a nuestro querido televidente que está viendo los mentes de Riobamba. Hoy hemos estado, pero en todo el país. Ya, este tema ha sido un tema, pero ahí preciso. ¿Qué le recomendamos a nuestro televidente? Bueno, como mencionaba, muchas gracias por la llamada. Pues en su caso, él ya es un adulto mayor. Como decíamos, la artrosis también a veces es ya por la edad. Yo le recomendaría que como adulto mayor, pues esté en algún programa de ejercicio físico, okay, donde él pueda hacer caminatas, donde él pueda hacer ejercicio de bajo impacto, yeah, pero que también le ayuden a él. Por favor, televidentes, no se queden en la cama. Quedarse en la cama, no, déjame adulto mayor que no se mueva, déjelo, no lo toque porque le duele, esto va a incrementar más. Si yo estoy en esta posición sentada, no sé, 2 horas, y no es cuando vamos en el avión, por ejemplo, o cuando vamos en el bus y estamos haciendo un viaje interprovincial y estoy sentado mucho tiempo, sana y me duele la rodilla cuando me quiero, sí, poner de pie. No peor se diga si una persona que está ahí. Claro. Entonces, el cartílago es, como decíamos, este colchoncito que está creado, está diseñado para tener un impacto y soltar, un impacto y soltar, normal. Pero si yo lo tengo quieto, no está diseñado para esto. Entonces, yo es como que tuviera aplastado mi dedo ahí, como una tensión constante, uh-huh, que no es el impacto. Y yo digo, pero no, pero si estoy ahí no lo estoy moviendo. Pero tenemos esta tensión tanto tiempo, cuando yo retiro mi dedo, está hundido. Estoy lesionando esa zona. Entonces, cuando yo ya quiero ponerme de pie, cuando ya quiero empezar a deambular, ahí vienen los dolores. Entonces, como persona de la tercera edad, por favor, no quedarse en cama, no quedarse sentado todo el día frente al televisor, hacer ejercicio. Y como siempre digo, revisar el calzado. El adulto mayor también tiene que revisar su calzado, no solo el deportista que sale a trotar. Hay calzados especiales para los adultos mayores. Y a veces siempre andan con sandalias, con zapatos que ya están desgastados. Y eso aumenta el impacto. Revisar el peso también es muy importante. Y no disminuir la actividad, sino más bien buscar la más adecuada. Perfecto, mi querida Diana. Esperamos haber podido ayudar a su televidente que nos llamó. Imagínate desde Riobamba. ¿Tenemos otra llamada? A ver, ¿tenemos otra llamada? Cuéntenos. No hay otra llamada. Vamos, Dianita, síguenos contando qué otros ejercicios podemos hacer. Viendo los ejercicios que hacemos sin doblar la rodilla. Yeah. Estos ejercicios son cuando el paciente está muy adolorido, cuando está en una fase aguda. Digamos que el adulto mayor fue diagnosticado, pasó la parte aguda, tomó la medicina que tenía que tomar, los antiinflamatorios, le hicieron la rehabilitación. No significa que ahí ya no tiene que hacer nada más. El paciente va a seguir con artrosis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los pacientes que ya pasaron la fase aguda, pero quieren mantenerse? Un ejercicio muy importante, que ahí sí vamos a doblar la rodilla y que es de bajo impacto, sentado en una silla, yo simulo que hay una cruz en el piso y yo voy a mover mi pie hacia adelante, lo más que puedo, hacia atrás, regreso al centro, me voy a la derecha y me voy a la izquierda. Okay. Y repito, ¿no? Sí, le estoy dando movilidad a mi rodilla de manera leve, no estoy haciendo un ejercicio muy brusco, y se está moviendo en todas las direcciones posibles, ¿ok? Eso ayuda bastante. Eso ayuda entonces bastante a disminuir. ¿Qué pasa si estoy teniendo un proceso agudo y siento esa rigidez que mencionaba una de las televidentes? Por ejemplo, yo puedo sujetar sentada nuevamente, eso es muy importante, la posición. Sentada, sujeto mi pierna, la elevo un poquito, la separo del asiento, como para que guinde y se desprenda, como que hay una descompresión, uh-huh, de estos huesos que están rozando, la sostengo con la gravedad, y la dejo guindar como un péndulo. Quizás le doy un poquito de vaivén. Esto siente un alivio espectacular. Eso te iba a decir, es riquísimo esa sensación. Porque el peso, sí, mismo de mi tibia y mi peroné hacen una tracción leve. No tengo que, nadie tiene que alarme el pie. Una tracción leve por la gravedad
y enseguida esto va a aflojar un poco para disminuir esa rigidez que a veces los pacientes refieren que sienten. Claro. Vamos a tomar, querida Diana, tenemos una llamada más de un televidente que está así mismo prendidísima con el tema. ¿Qué tal? Buenos días, cuéntenos. Bienvenida al programa, cuéntenos, ¿cuál es su duda? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Luis, me llamo yo. ¿Cómo está, Luis? Mucho gusto. Cuéntenos, ¿en qué podemos ayudarle? O sea, mi pregunta era a la especialista, a la señorita especialista, a la doctora, porque yo tengo una artrosis en la cervical y no sé qué me aconsejaría, o sea, los ejercicios que pueda hacer, porque a veces es un dolor fuerte, a veces se mantiene un dolor más lento, pero perenne. Entonces yo quisiera saber de qué manera me puede ayudar para aliviar un poco, digamos, ¿no? Porque yo tengo 80 años. ¿De dónde nos llama, Luis? Cuéntenos. Yo de acá, de Guayaquil. De aquí, qué bien, nuestra perla del Pacífico. Querido Luis, vamos a ir a un corte comercial, pero apenas regresemos, nuestra especialista, la licenciada Diana Ramírez, va a ayudarle justamente con técnicas y recomendaciones solamente para usted. Bienvenidos al cuarto y último bloque de su programa favorito, Viva Mejor, su médico en casa. Y estamos ya conversando sobre la artrosis, terminando el tema, pero realmente ese tema da para largo. Hay que hacer una parte 2 de artrosis, efectivamente, Diana, porque estamos con una pregunta incluso que no alcanzamos a responder en el bloque anterior, pero ahorita vamos a dedicársela directamente a nuestro querido Luis, que nos llamó de aquí de Guayaquil, justo preguntándonos por los malestares que le estaba sintiendo. ¿Qué le podemos recomendar a Luis? Bueno, él nos mencionaba que tiene diagnosticada artrosis cervical, ¿no? En el cuello. También es una típica zona donde aparece la artrosis. También a veces hay artrosis lumbar, por ejemplo. Y molesta mucho, obviamente, porque la columna vertebral es el centro de todo. Además molesta mucho porque pues a veces las posiciones que tengo para dormir, para sentarme, para manejar las cosas usando los brazos también altera un poco la parte cervical. Entonces, como decíamos, volvemos a un poco como a recapitular. El cartílago es esta zona que protege el hueso con el hueso. Entonces tenemos hueso y tenemos cartílago en todo nuestro cuerpo, también en la parte cervical. Cuando este cartílago se ha disminuido, incluso a veces tenemos este problema también de las hernias discales, ¿no? Que también es este disco que está en medio de las vértebras, va a haber este roce, ¿no? Del hueso. Lo mismo pasa a veces en el cuello. Incluso a veces hace que el paciente opte posturas inadecuadas. Tengo la cabeza muy hacia adelante o estoy muy abajo con esta joroba, esta sifosis que también se forma. Entonces es muy molestoso. En el caso de Luis, lo que yo le recomendaría es hacer mucho estiramiento. Ya también les vamos a hacer ese tipo de estiramientos a nivel del cuello. Y también es muy importante la tracción cervical. Y eso sí no es algo que él puede hacer en casa, sino que debe asistir a un centro de terapia física, donde ponen como un pequeño arnés aquí para hacer esa tracción que hablábamos en la rodilla. También la hacen en el cuello, pero asistido con una aparatología que es especializado para aquello. Para que haya esa descompresión que hay en la articulación del cuello, porque eso es lo que provoca dolor. ¿Qué estiramientos podemos hacer, por ejemplo? En casa usted puede ponerse frente a un espejo para que usted se observe y yo puedo girar mi cuello hacia un costado, mantener la posición así, estoy estirando de este lado. Si yo mantengo la posición de este lado, estiro de este lado. Incluso puedo sujetarme a mi cabeza como para hacer una hiperextensión, lo mismo del lado de acá. Pero despacito, por favor, se van a andar dislocando después. No, y además eso de andarse sonando el cuello, eso es terrible porque estoy provocando más fricción. Eso es terrible. También puedo girar mi cabeza hacia el otro lado, de un lado al otro, para estirar toda la zona cervical. Hacia adelante, tratando de que mi mentón toque mi pecho. ¿Ya? Dianita, este, por ejemplo, estiramiento, por ejemplo, el caso de Luis que nos consultaba,
¿cuánto tiempo todos los días? ¿Qué tan seguido se lo recomendarías a él? Los estiramientos sí podemos realizarlo unas dos veces al día. De repente en la mañana, los que recién me levanto, que es cuando hay más rigidez o más dolor. Que recién se y levanta, también antes de ir a dormir para estar más relajado. Una recomendación adicional, la compresa caliente. La compresa caliente la podemos encontrar en algunas farmacias o bolsas de agua caliente. Muy importante protegerla con una toalla, porque se van a quemar, no la pongan directo sobre la piel. También ayuda a que la musculatura alrededor se relaje, ¿no? A mi querida Ana, vamos a tomar la llamada a su televidente, que quizás es nuestra última llamada del día, porque se nos acaba el programa. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Cuéntenos, ¿cuál es su duda de hoy? Buenos días. Mucho gusto de saludarles y felicitaciones por el programa. Para ustedes este programa, cuéntenos. Si llamo de Guayaquil, a propósito, yo también tengo artrosis cervical. Estuve en el hospital, me dieron más de 30 terapias. Me mandaron ejercicios, pero no soy constante con los ejercicios. Mi problema es, fue de la tercera edad, claro. Mi problema es que cuando duermo, a pesar de que duermo casi sin almohada, con una almohada muy chiquita, me levanto con dolor de cabeza y con dolor de cuello. ¿A qué se debe esto? Ya no sé qué hacer, trato de dormir boca arriba, no virarme. Pero tengo este problema, sobre todo al levantarme. ¿Qué puedo hacer? Tomo analgésicos. Lo que mejor me hace son los desinflamatorios, pero solo me tomo unas tres al menos más, porque son fuertes. Eso sí me quita por completo. Los analgésicos sí, uno diario. Por favor, deme algún consejo, ¿no? Le agradecería mucho, ¿no? Gracias. Estamos aquí para servirles como siempre, por supuesto, y muchísimas gracias por su llamada. Dianita, ¿qué le recomendamos a esta televidente que estaba bastante preocupada? Bueno, ella primero mencionó algo muy importante y ella misma, digamos, fue honesta al decir que no es tan constante con los ejercicios. Si bien ella hizo una cantidad de sesiones de terapia física, en el paciente con artrosis no es algo que uno hace y deja de hacer. Ella debería ser constante. Y algo que también mencionábamos tras cámaras es la época del año. Esta época es fría. El frío provoca un mayor dolor en las artrosis. Ya. Entonces, eso también podría ser una de las causas. Una de las causas. Miriana, querida, se nos va a acabar el tiempo y me da pena cuando se nos acaba el tiempo. Cuéntanos, por favor, para las personas que nos están viendo y están embaladísimas, ¿qué otros ejercicios podemos hacer también? Ya, por ejemplo, también podemos conseguir un tubito de esta manera, como decíamos, ejercicios libres que mejoran la amplitud articular. Okay. Un tubito que puede ser un palo recortado de escoba, esto es un tubo, esto es de piscina. Ya. Ya, y yo puedo hacer ejercicios de esta manera cuando no hay dolor, ya. Porque decíamos los ejercicios repetitivos que no sean cuando hay mucho dolor. Por ejemplo, para la parte de los hombros. Para los hombros. Puedo alzar, puedo bajar, puedo hacerlo así. La idea es dar amplitud articular a todas nuestras articulaciones, respondiendo un poco a la pregunta de la señora que recién llamó. El ejercicio tiene que ser constante, no solamente las terapias que ya le enviaron, continuar. Por ejemplo, ¿ese ejercicio cuánto tiempo lo pueden hacer en sus siempre días normales? Siempre 10 repeticiones en cada ejercicio. Okay. Por ejemplo, tenemos esto de aquí, ya que esto también nos va a ayudar a generar un bajo impacto, ¿no? Ya. Hablábamos de los ejercicios de piscina, por ejemplo. Eso también nos ayuda porque no es lo mismo marchar aquí en el piso que, por ejemplo, si yo me pongo en esta superficie. Ojo que eso no lo podemos hacer solos en casa cuando es un adulto mayor. Necesitamos la ayuda y la asesoría de alguien. ¿Okay? Yo lo puedo hacer todavía porque mantengo mi equilibrio. Yo puedo marchar sobre esta superficie que no va a generar el mismo impacto en mis rodillas o en mis articulaciones del pie. Okay. A diferencia que si yo la hago acá abajo. Uh-huh. Entonces estoy trabajando, estoy fortaleciendo, estoy generando propiocepción en mis articulaciones, en mis músculos y estoy como evitando un poco el dolor en las rodillas, por ejemplo, ¿no? Y yo puedo agregarle, estando ahí, por ejemplo, puedo estar aquí y puedo mantener al frente. Entonces, por ejemplo, aquí estoy haciendo un ejercicio dinámico con mis piernas y también estoy haciendo ejercicio con mis brazos, pero no estoy doblando y estirando. Si estoy con dolor, por ejemplo, puedo tenerlo sostenido, ya, ¿no? Que eso igual me ayuda. Eso también me ayuda porque estoy tonificando, pero sin doblar y estirar para no generar impacto en las articulaciones que me están doliendo en el caso que fuera hombro o codo. Y miren el detalle, perdón, necesita que te interrumpa, la pelotita, ojo, no pesa, es una pelotita no pesa, de no aire, pesa, no para pesa nada. Eso es muy importante, el peso. Otra recomendación que hablábamos también, aparte de los ejercicios que fortalecen, que vimos en el segmento anterior, los ejercicios también aeróbicos de mejorar el rango articular, uh-huh, es muy importante los estiramientos. Como hablábamos, podemos hacerlos con la banda, como hicimos hace un momento, pero también los que no tienen banda no necesitan comprarla. Yo puedo tener una silla, por ejemplo, como esta que está aquí, voy a voltearla de esta manera para que se pueda ver mejor,
yo me sujeto de la silla y yo puedo hacer tanto ejercicio como estiramiento de esta manera. Por ejemplo, yo puedo poner un pie hacia atrás para estirar la parte de atrás. El mismo estiramiento que hicimos con la banda, pero ahora estoy de pie. Me sujeto de la silla y estiro mi pierna de atrás. ¿Okay? Puedo cambiar con la otra y estiro la de atrás. ¿Okay? Son estiramientos que también sirven para las personas que sufren de calambres, por ejemplo, y que en general, persona con artrosis debe hacer estiramientos. Muy importante también. ¿Sí? Perfecto. Mi querida Diana, cuéntanos, por favor, una... ¿Tenemos otra llamada? No, ya, perfecto. ¿Qué decís? Que caramba, nos ha llamado todo el Ecuador hoy día. Cuéntanos una cosa. Si queremos contactarte, si queremos saber cómo llegar a ti, cómo recibir tu guía, ¿a dónde podemos buscarte? Bueno, nos pueden seguir en las redes sociales como Geronto. Geronto es un centro de terapia física para adultos mayores en la ciudad de Guayaquil. Nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en Instagram. También nos pueden llamar al 506-1071, 506-1071. Nos pueden seguir también, nos pueden escribir también en las redes sociales, pueden encontrar el número celular y también pueden encontrar nuestro correo en caso de que alguien quiera enviarnos algún correo. En las redes sociales pueden ver videos, pueden ver imágenes también de las actividades que realizamos. Somos un centro para adultos mayores principalmente, somos hasta ahora el único en Guayaquil en esta clase, entonces es muy importante, como decíamos al principio, ir a un especialista, no hacer que nuestros adultos mayores hagan ejercicio porque sí, o porque la vecina me dijo, o porque en el parque hacen. Es muy importante para evitar lesiones. A veces creemos que haciendo esto ayudamos, pero puede ser contraproducente. Entonces siempre buscar un especialista. Muchísimas gracias, Diana, de verdad, de todo corazón por haber estado presente aquí, de todos ustedes también por seguirnos. Besotes, me despido, vean el reprise hoy día a las 7 de la noche y estaremos pronto de vuelta con otro temazo para ustedes. Chao.